el festival por tercera vez. Tenemos la oportunidad de asistir y escuchar a escritoras, escritores, académicos, académicas, grandes pensadores de las letras, tanto costarricenses como internacionales. Es también un evento muy especial. Librería Internacional celebra su 25 aniversario y con esta serie de propuestas que hemos estado trabajando a nivel cultural, a nivel de contenido, queda claro el gran aporte que hace al país, tanto en la industria editorial, en la industria de la librería, como en los temas de cultura y fomento a la lectura. Así que es muy alegre que podamos tener esta tercera edición por segundo año consecutivo. Y bueno, la tarde de hoy, primer día de festival, tenemos la oportunidad de asistir al conversatorio del nuevo libro de Carolina Campos Solís, El Hechos en los Poros. Carolina es una escritora que desde el arte poético ha ido incursionando en diversas manifestaciones artísticas. En el año 2018 comparte sus textos por primera vez en los talleres del Laboratorio Popular de Literatura. Ese mismo año realiza su primera participación en la Feria Internacional del Libro de Costa Rica en la presentación de la antología de Nueva Poesía Costarricense, Certamen Desierto. En 2019 participa en la puesta en escena de poesía performática Lámparas, al lado de las jóvenes poetas con quienes más adelante fundan el ya conocido colectivo Jícaras, una colectiva de mujeres poetas. La poesía de Carolina ha sido publicada en revistas digitales como Liberoamérica, Campos de Pluma en México, Oxímoron en Bolivia y La Libélula Vaga en Suecia. También en la antología digital de poesía Nueva Poesía Costarricense y en la antología de la colectiva Jícaras Atemporal. Ha participado en el Festival Nacional de Poesía 2020, así como en el podcast City Voice y en el podcast latinoamericano de poesía Tufillo, de poeta, que se graba en la ciudad de Nueva York. Y bueno, para conversar sobre el Hechos en los Poros, sobre este libro, nos acompaña la escritora Ana Cristina Rossi, autora de célebres novelas como María la Noche, Limón Blues, Tocar a Diana o La Romana Indómita. Carolina, Ana Cristina, bienvenidas. Es un gusto que podamos hoy, primer día del festival, tenerlas, que puedan conversar sobre este maravilloso libro de Carolina, el cual está a la venta en todas las librerías internacionales por medio de su página web. Así que, nada, gracias por estar en el festival, por participar, por regalarnos algunas palabras sobre este libro. Y nada, muy feliz de verlas realmente. Las dejo, es su espacio, su casa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Me da la palabra a mí. ¿Sí? Sí, adelante, Ana. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí porque es una enorme alegría tener en mis manos este maravilloso libro que se llama El Hechos en los Poros. Creo que, así como yo considero que Lil Picado, una poeta fabulosa, inaugura un nuevo tipo de poesía en Costa Rica, estoy muy sorprendida porque Carolina, en su juventud, porque Carolina es muy joven, me parece que está haciendo lo mismo. O sea que para mí Lil y Carolina son hitos. Entonces, quisiera leer la contraportada que le escribí porque creo que ahí está todo lo que ese libro me suscitó y la alegría que me dio. Dice así: Carolina Campos y yo nos dimos cita en el Cracovia, y ahora está cerrado porque están haciendo esa parte de la circunvalación y eso duele. Nos dimos cita en el Cracovia para conocernos y que yo le firmara mis novelas Limón Blues y Limón Reggae en noviembre del 2010, o sea, hace 11 años. Carolina era bachiller en Relaciones Internacionales y estudiaba Economía en la Universidad de Costa Rica, donde yo enseño. Inteligente e inquieta, la vida le explotaba en cada poro. Su manejo del español era excelente y yo pensé, con esas ganas de comerse el mundo, va a escribir. No volví a saber de ella. Más tarde me contó que en el 2018 entró al Laboratorio Popular de Literatura y a partir de allí empezó a escribir y publicar poesía.
Entra a la colectiva Jícaras y a otros grupos literarios jóvenes y la calidad de su poesía la lleva a la Nueva York Poetry Press, que hoy publica este poemario. He quedado sorprendida por la calidad de hechos en los foros. Una persona y una poeta se dan nacimiento a sí misma muchas veces en el libro. Telúrica, tónica. Con tónica quiero decir que, y aquí ya no voy a seguir leyendo, sino que voy a hablar. Carolina viaja a las profundidades, al inframundo, y yo creo que la mayoría de las mujeres, no sé cuál será la experiencia de los hombres en el patriarcado, porque los hombres en el patriarcado a veces temen hacer estos viajes al inframundo porque tienen que mostrar siempre esa coraza, que son los machos y los mejores. Las mujeres tenemos la ventaja de viajar muy profundamente, de hundirnos con un enorme sufrimiento, pero también con un gran gozo y volver a salir. Entonces, para mostrar eso, yo quiero leerles tres de mis poemas favoritos de este libro. Tengo muchos, pero hay tres en especial que me fascinan. Se llama Día de Campo, el primero. Una colonia de hormigas secuestró mi brazo. Yo quería comerme un domingo sin urgencia y que las dantas me escogieran como suya. Cuando yo leí esa frase, ustedes no saben la emoción que sentí, porque yo también he querido vivir entre las dantas y ser una danta. Un río se jacta de su cuenca frente a mis pies aislados, pies surgidos por desembocar en el mar y abrirse en corrientes, revolcar un cuerpo que mira al cielo, abre los brazos y no presta atención. En cambio, mis brazos sembrados en la tierra siguen nutriendo formícidos, o sea, hormigas. Yo no pedí robarme la manzana, y esta frase me parece que es genial porque está poniendo en duda 2000 años de tradición judeocristiana. Yo no pedí robarme la manzana, yo tampoco. Las mujeres de ahora no pedimos robarnos la manzana. Y vean que este asunto de la manzana es tan fuerte que todavía esta cosita que tienen los hombres aquí se le llama la manzana de Adán. Es un término médico, pero nosotros no pedimos robarnos la manzana. Aquí hay un corte, aquí hay un corte con el pasado, con 2000 años de formación judeocristiana. No es cualquier cosa, Carolina. Quería que el jugo me rodara por las piernas y devolver las piedras que lanzaron, devolvérselas al río. Comerme un domingo sin urgencia, que las dantas me escojan como suya, y entonces las colonias de hormigas ya no pueden secuestrar mis brazos. Bellísimo, bellísimo. Y ese corte te lo agradezco, porque somos otras, somos nuevas. Y en eso somos hermanas, Carolina. Ahora quiero leerles el de en medio, es más corto, pero el humor de Carolina me parece genial. Dice, se llama Centrífuga. Hoy lavé la ropa como quien empapa el alma para luego exprimirla. Me desvestí solemne, vigilando el barro que corrompía la tela mojada. Nadie hubiera querido que se extendiera más allá de las prendas que ya llevaba puestas. Forcé la salida del jeans que ha sido a la cima de mis nalgas por el líquido trepado en sus fibras de mezclilla, se resistía al recorrido de la cintura al suelo. Ahogué la carga, inicié el ciclo y me quedé expuesta frente a la máquina, esperando el milagro de la limpieza. Es que, ¿cómo un acto cotidiano se vuelve esa maravilla? Es increíble. Y luego, uno que me parece también genial, genial, genial. Se llama, parece poema, pero es anécdota. Y aquí tiene una reivindicación que yo reivindico también, por eso es que me siento tan cercana
a Carolina, y por eso siento que somos una nueva raza de mujeres, aunque el término raza haya caído en desuso, no sé cómo decirle. Dice, he aquí una vibración, diferente a la que dan los átomos cuando sostienen el cuerpo, y aún así activa las piernas. He aquí una vibración, diferente a la de un sol cantado en las paredes del útero, y aún así lanza ecos internos. Me cierre los puños como explotan los capullos de las chinas. Y es que esos capullos verdes de las chinas que uno los toca y ¡ah! Ahora soy yo la que revienta. Esta vibración rueda por mis dedos ante mi mano rendida al lado de mis hombros. La he pintado para que todas la conozcan en una cartulina satinada de color morado con láminas que mamá compró indignada. He aquí una vibración. La he descubierto yo solita. Es la vibración de mi consolador. Es genial porque, bueno, los hombres, ha sido mi experiencia y la de muchas amigas, le tienen unos celos espantosos al vibrador. Y esa maquinita es capaz de darnos a las mujeres unos orgasmos que muy pocos hombres saben dar. Mi amigo Ali García, mi amigo Bribri, solía decir, no existen mujeres frígidas, solo malas lenguas. Bueno, es que hay un saber ahí de los hombres que no han aprendido. Mi difunto compañero, que se las sabía todas, le llamaba al vibrador competencia desleal. Pero el vibrador tiene una historia. Lo inventaron los médicos victorianos. En aquella época en que los hombres ni siquiera sabían que existía el clítoris, los médicos sí. Y las mujeres victorianas andaban en aquella especie de melancolía, tristeza, enfermedad. Los hombres no sabían cómo satisfacerlas, las llevaban al médico y los médicos las tocaban y les daban orgasmos, pero era muy cansado por la cantidad de mujeres de clase media, media y media alta que iban a los médicos. Entonces inventaron un aparatito, lo conectaron en otro cuarto a una máquina de vapor y se lo aplicaban a las mujeres y las mujeres salían felices. Entonces fue la cura de las mujeres victorianas, el vibrador. Y yo lo reivindico como algo, como un derecho humano femenino. Es más, hace unos años hubo una exposición del Centro Cultural Español en una de las ferias del libro y había que exponer 5 objetos importantes. Varios escritores exponíamos en una cajita con un vidrio 5 o 4 objetos importantes para nuestra vida. Y Rodri Soto, el escritor, era el que lo estaba organizando. Yo le dije, Rodri, uno de mis objetos importantes, más importantes, es mi vibrador. Lo voy a tener que poner ahí, aunque la gente se escandalice. Y Rodri, que es muy buena gente y muy abierto, dice, pues yo renuncio si no te dejan poner el vibrador. Y ahí estaba mi vibrador exhibido con la explicación de todos los placeres que me daba. Entonces, este poema me parece también una reivindicación como las otras, como el yo no escogí la manzana, yo escojo el vibrador, es mi derecho humano. Y así son los poemas de Carolina. Yo creo que estamos rompiendo. Somos un grupo de mujeres que estamos rompiendo con el pasado judeocristiano. No escogimos la manzana, pero escogemos el vibrador y a mucha honra. Carolina, quiero darte las gracias por este maravilloso libro de poemas. No sabes la alegría que me da leerlos. Las fotos están preciosas y adelante con esta trayectoria que ya llevas. Porque me parece que tenés que seguir porque tenés un talento innegable y tu actitud de rompimiento me da una alegría tan grande que me hace el día. Muchas gracias. No. Más bien, o sea, de verdad que demasiadas gracias. Yo creo que
Bueno, no sé ni qué decir, en realidad, después de esos comentarios, de verdad que muchísimas gracias y muchísimas gracias porque en realidad vos como escritora y como mujer has caminado antes que nosotras, que las mujeres que estamos escribiendo ahora y que empezamos tal vez más tarde a escribir de lo que vos empezaste a escribir. Y ese camino y esa inspiración es lo que hace posible que hoy nosotras también podamos escribir, y que nosotras estemos escribiendo ahora hace que una nueva generación de mujeres puedan escribir. Y yo, o sea, yo pensaría que no tengo nada más que agregar, diría que no tengo nada más que agregar después de esos comentarios. La verdad que esos son de mis poemas favoritos también. Ajá. Me siento demasiado honrada y agradecida de que los hayas mencionado. Hubo varias cosas. Ese yo no pedí comerme la manzana, para mí es muy significativo también, porque el comernos la manzana además nos llena de culpa. ¿Cómo las culpa? Nos hace culpables. Exacto, nos hace culpables y de alguna forma nos llena de culpa. Asocia esa culpa al placer y de alguna forma nos hace pensar que fue desobediencia, ¿verdad? Entonces que sentir placer es desobediente. Claro, y además incluso se ha vinculado esa manzana con el pecado original. O sea que nosotras somos las culpables del pecado original, y el pecado original sería el placer. O sea, que los hombres sí pueden sentir placer, porque ya se comieron la manzana, pero nosotras no, porque somos las incitadoras. Ahí hay una cosa del patriarcado que viene de la tradición judeocristiana, que es muy importante decirlo, como vos lo decís. Yo no escogí comerme la manzana. Exacto, porque aparte hay un tema de decisión, ¿verdad? Y ojo que 2000 años después todavía estamos hablando y luchando por temas de poder decidir y poder escoger. Y desde el principio nos colocaron una responsabilidad con la humanidad que nosotras no escogimos, pero ahora no nos dejan escoger tampoco. Tampoco no tenemos, seguimos en una lucha para poder escoger cuando quedamos embarazadas si seguimos o no seguimos con el embarazo. Eso tiene que ser un derecho humano. Yo me acuerdo en Francia, yo viví en Francia cuando pasó la ley Veil, la ley de Simone Veil, que es una judía que estuvo en campos de concentración. Ella, bueno, era la ministra de salud y fue la que se empeñó y convenció a los diputados de que tenía que haber interrupción del embarazo, por lo menos hasta los 3 meses, gratuita y escogida, o sea, asumida por el seguro social. Y una cosa muy interesante, cuando en algún lugar se permite la interrupción voluntaria del embarazo, vos sabés cuáles son las estadísticas que más se reducen. ¿Qué es lo que más se reduce cuando las mujeres pueden escoger? La criminalidad. Los hijos no deseados terminan siendo criminales. Tenemos que poder escoger, es nuestro cuerpo. 2000 años después, tenemos que seguir diciendo, yo no escogí, yo escojo esto, necesito poder escoger. Y sin embargo, con esta ola neopentecostal que se nos viene encima, se ve lejos. Por eso creo que vamos a terminar votando por Figueres, ¿verdad? Aunque no queramos, porque el peligro de un retroceso de lo poco que tenemos, que es el aborto terapéutico, sí, tenemos que pasar al aborto en sí. No por violación, no, porque muchos de esos descuidos ocurren por culpa de los hombres. Y muchas veces las mujeres no pueden tener ese bebé que quieren tener por culpa de los hombres. Y tienen que poder escogerlo, si no lo pueden tener. Exacto, y ya no, ahora que mencionaste lo de la criminalización, las estadísticas de criminalidad que bajan, no solo estamos hablando de un tema de salud pública, que ya es el tema de los peligros que corren las mujeres por abortar clandestinamente. Claro, no es una de las principales causas de muerte. Exacto, y no es que vamos, o sea, no es porque es ilegal
vamos a dejar de hacerlo. Hay cosas, o sea, de igual forma las mujeres continúan abortando, aunque se permita o no se permita. Entonces, permitirlo y legalizarlo nos permite atender un tema de salud pública. Y ahora que mencionaste las estadísticas de criminalidad, un tema de seguridad pública eventualmente. Claro. Hay mucha fuerza en este tema de recuperación del cuerpo en el poema, y a mí me gustó, por eso también me gustan mucho los poemas que escogiste, y de hecho se repite también en algunos, en otros poemas, el tema de aprender a tocarnos como mujeres y el tema de tocarnos sin culpa. De hecho, hay uno de los poemas, miércoles 6 p.m., que termina con quedo con la conciencia tranquila, porque hay, o sea, no hay culpa en aprender a tocarse, en la autogestión de nuestro placer. Y el otro día en la presentación que hubo física, presencial, perdón, de Lechos en los Poros, otra poeta que publicó este año, Aleli Prada, me hacía una pregunta, me comentaba que muchos de los libros o hasta canciones que han salido por mujeres costarricenses este año tienen nombres. Por ejemplo, el libro de Ale se llama Cuando llueve sobre el hormiguero. Hay una canción nueva de Amanda Rodríguez que se llama Pajarillo Blues. Hay muchos temas de mujeres que tienen que ver con la naturaleza. Y me decía, ¿por qué pensás que hay tanto, como que sigue saliendo el tema de la naturaleza? Yo le decía que yo creo que la tierra ha sido explotada durante tantos años, ¿verdad? Y actualmente estamos frente a una crisis, estamos viviendo una crisis climática por la explotación de la tierra, que de alguna forma también hay como un paralelismo entre lo que la tierra ha sido explotada y lo que el cuerpo de la mujer ha sido explotado también. Y una reapropiación de los elementos naturales y de la naturaleza. Recurrencia de temas como del inframundo y temas de brotar y de romper montañas y de abrirnos paso y abrirnos paso mientras nos reconectamos con nosotras mismas. Entonces, eso es súper importante porque yo creo que, así como lo estás diciendo, de que somos hermanas en esta generación, de que queremos retomar y reapropiarnos de nuestro cuerpo, también no reapropiarnos, pero respetar los recursos naturales tal como deben respetarse, y la convivencia y la interdependencia con la que tenemos que vivir. Y no es un tema de jerarquía, ¿verdad? Y no es un tema de opresión y de explotación como estamos. Pero es que además viene el patriarcado. Vienen juntos, porque es la traducción. Es que hoy estaba corrigiendo trabajos de mis estudiantes. Y uno de mis estudiantes más inteligentes que tengo, bueno, yo no les llamo estudiantes, son participantes de mi taller. Yo doy una lectiva de arte en generales. Y entonces él empieza con esos versos del Génesis que dice que dominarás, someterás. O sea, también no solamente está Eva la culpable que le da la manzana a Adán y es la culpable del pecado original, está también ese mandato de someter y mandar sobre todo el mundo natural, y eso es el desastre en el que estamos. Yo no soy optimista. Yo creo que ya, y lo he hablado con biólogos eminentes y están de acuerdo conmigo, ya no hay vuelta atrás. O sea, del 2050 la humanidad no pasa. Lo que pasa es que la curva puede ser exponencial o puede ser sigmoide. Entonces podemos mitigar el cambio climático y que las tragedias sean menos difíciles, pero incluso eso se ve poco probable, porque el mundo entró con el capitalismo al morir el socialismo real. El mundo entró en una dinámica capitalista imparable, que viene de la tradición judeocristiana, del dominarás, explotarás, harás todo. En el fondo, ¿cuál Dios? Ahí se trata de que los seres humanos hagan y deshagan lo que les da la gana.
El Dios es después para sentirse mal, pero es aquello de que el que peca y reza empata. Entonces, y eso no sirve con la naturaleza. Una vez que vos destruís un hábitat, dura mucho en hervir. Entonces, la capacidad específica del agua es muy, muy alta. Y por eso el mar está guardando el 93,4% del calor del calentamiento global sin convertirlo en temperatura más que un grado. Y ya con ese grado vemos las consecuencias. Ha subido el nivel. Están los huracanes, por primera vez un huracán que nunca entraban a Costa Rica, se iban para Nicaragua por la zona de convergencia intertropical, pues un huracán entró hace varios años. Yo me acuerdo cuando yo me gané el premio José María Arguedas en Casa de las Américas, hicieron una edición cubana. A Cuba llegan muchísimos huracanes. Y entonces cuando estaban revisando, haciendo la edición cubana, la encargada de Casa de las Américas me llamó, hablamos por teléfono y me dice, es que aquí dice que Costa Rica tiene mucho temporal, pero no tiene ciclones. Eso no puede ser, Ana Cristina, porque está en el Caribe. Y yo le dije, así es. En Costa Rica no llegan los ciclones. Yo me acuerdo con Juana. Me acuerdo que mi papá estaba en la clínica. Papá vivió en el Caribe siempre, entonces él sabía el clima del Caribe y sabía que los huracanes no llegan al Caribe, lo que hacen es chupar hizo desastres y volvió a salir con huracán. O sea, es tanta la temperatura, tanto lo que significa un grado de temperatura, que imagínense si el mar, y eso los científicos no lo saben porque están las corrientes hialinas, termohialinas, la corriente del Golfo, hay muchos factores, pero imagínense si se llega a un punto exponencial y el mar decide aumentar, convertir en temperatura ese calor en 2 grados. El mundo se acaba. Ana Cris, y de hecho ahora que mencionas todo esto, porque verdad hay gente que piensa que la crisis es a futuro cuando realmente ya está pasando. De hecho, me gusta que mencionaras esto porque en el libro hay el poema que cierra el libro, se llama Una cobija de avión te calienta los pies, y justamente habla de cómo ahora las inundaciones afectan todavía más al país y los eventos climáticos afectan más al país por la degradación que hemos tenido y la poca conciencia. Que ahora que lo pienso, estaba leyendo, creo,
ese último, por favor. Yo creo que podemos cerrar. Sí, adelante, cerremos. Yo quiero cerrar con este poema que se llama Una cobija de avión te calienta los pies. Recoge las ollas del agua, camina por los techos, barriendo palmeras caídas y el sueño de los meses que vienen. Para perros. A ver si se te seca la blusa. Pregunta a mamá por qué les dicen damnificados. Y mamá llora la tierra como llora todos los cuerpos. Los humedales convertidos en piña, manglares por un todo incluido. Niños menores de 12 entran gratis. Niños menores de 12 desaparecidos. Una bolsa de plástico baja por la alcantarilla. Vos en tu cama pedís almuerzo para llevar y tuiteás que entrenaste a pesar del frío. Son los damnificados, ¿verdad? Y las bolsas. Y las bolsas. Y las bolsas de plástico y la las piña. Bolsas. Y la piña y la tierra de sierpe convertido en piña y pueblos que tienen años de no tener agua por el bromacil. Es un poema maravilloso, sí. Ana Cristina, muchísimas gracias. Para mí esto es como un sueño. Las personas que escucharon al principio, desde el principio saben que yo contacté a Ana Cristina hace 11 años porque me enamoré de Limón Reggae y de Limón Blues y le pedí que por favor me los firmara y nos tomamos un café. Y fue una experiencia increíble y una de sus frases me ha impulsado, que es en Limón Reggae, que dice, un verso puede impulsarte toda la vida. Y bueno, la literatura la verdad es que nos ha cambiado la vida a muchas personas. Estoy muchas demasiado personas. Feliz de compartir esto y gracias a la Librería Internacional, el Hechos en los Poros está en todas las tiendas de Librería Internacional y también está en la tienda virtual, lo pueden conseguir en la tienda virtual. Y bueno, gracias a Juan y a todo el equipo de librería y gracias a Ana Cristina por este altamente recomendado este libro, altamente recomendado, por favor, léanlo, les va a cambiar. Muchas gracias y gracias, gracias. A todas las personas que nos acompañan. Gracias, chao muchas gracias.